La puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Se ha dado una imagen del anarquismo, de siempre la pistola, siempre... No, señor. Hubo que emplear la pistola también, pero principalmente se basó en la concienciación de la gente a través de la labor cultural para crear lo que deseamos como un mundo nuevo. No es una teoría, no es solamente una filosofía, no es solamente un programa de vida, sino una forma de vivir. Una forma de vivir. Es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. O sea, sustituir al Estado. Y el hombre anarquista procuraba llevar una vida digna, ser un ejemplo. Era simplemente que una pareja estuviera de acuerdo en convivir por afinidad, unirse libremente sin firmar papeles, sin hacer contratos. Bueno, y cuando hubiera disensión, de mutuo acuerdo, separarse y quedando amigos, ¿no? Lo más chocante es que allí estaba la plaza llena y hablaban y nadie aplaudía. Un silencio, la gente no aplaudía, pero pensaban en lo que decían. Escuchaba, solo de cuando en cuando se oía la voz, ¡viva la CNT! Y encuentras un eco rotundo, ¡viva la CNT! O ¡viva el comunismo libertario! Y eso inflamaba, se hacía sentir, vivías intensamente aquellos momentos, sin aplaudir, sin esa retórica comunista que aprieta las palmas, palmas y palmas. Era más serenidad, era más conciencia. Es decir, que todo está atado a través de un espíritu de solidaridad. Que es lo más importante que existe en la organización nuestra. Aunque en Madrid y en París ha triunfado el Frente Obrero, el obrero sigue alerta y con los pies en el suelo. El pueblo vuelve a salir en defensa de los presos y revienta las prisiones sin la venia del gobierno. También la reforma agraria la emprende a su modo el pueblo, en Encinar de la Parra, de esa de cenicientos, los terrenos... Cuando alguien caía enfermo, un vecino que hubiese tenido algunos ahorros, lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa y allí los dejaba, sin que hubiese ningún papel ni un apretón de manos. Cuando vuelvas a trabajar y cuando puedas me los devuelves. Y lo afectado, cuando empezaba a trabajar, peseta por peseta, poco a poco devolvía. Es una cuestión de principio y de moralidad. Había comunismo libertario muy máxima, pero sí. Un comunismo, como decía antes, que va de abajo arriba y no de arriba. Que se regula mediante asambleas generales. ¿Y en qué se compone el comunismo libertario? Que va a abolir el dinero. Se va a expropiar a todo propietario. Izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario. Aquella manera de pensar, de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O un traje, un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni uno. Egoísmo no existía. ¿Cómo puede existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Los anarquistas podían hacerse los dueños de Barcelona y de Cataluña y no quisieron hacerlo. Mira, hay el más ilustrado y el menos, hay el memo y el listillo. Pero todos,
todos tienen algo, todo ser humano tiene algo a aportar. Es la única cosa que podría salvar el mundo, anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza. Que todo el mundo tiene algo adentro. Era la primera revolución anarquista en el mundo. Y me hacía falta la Guardia Civil. Me hacía falta los ricos. Me hacían falta los curas. Para vivir bien. Y son los únicos que entorpecen la marcha de la riqueza. Porque la única riqueza que existe es el trabajo. En realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible, de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo, todo funcionaba, de mutuo acuerdo. Para mí fue el tiempo que estuve yo en los extremos en la colectividad, los más felices de la vida, porque no tenía que preocuparme de nada. ¿Dinero para qué? Creo que es lo mejor. Y que por ello hay que luchar, porque aunque no se llegue, ha de ser, si no una meta, una ilusión, una utopía, lo que sea, lo que puede ser como una poesía, ¿no? A los osados pertenece el futuro.